Muchas gracias, Ricardo. Pues nada, hemos dejado la parte social para el final de la agenda. Para estas alturas, todos y todas sabéis que las tres dimensiones no son dimensiones independientes, sino que son totalmente interdependientes. Las dividimos a efectos prácticos, a efectos de análisis, a efectos de planes de acción, pero en el fondo, gobernanza, el eje medioambiental y el eje social están íntimamente entrelazados. Y lo veréis en un par de minutos. Creo que todos los que participamos en esta conferencia, los organizadores, todos aquellos que nos estáis viendo online, compartimos una gran paradoja, y es una paradoja creciente y una tensión creciente. Se denomina paradoja de Stockdale. Jim Stockdale fue un militar americano de alto rango, un vicealmirante, participó en la guerra de Vietnam y tuvo la desgracia de ser capturado. Pasó casi 8 años en campos de prisioneros y, como podéis imaginar, estuvo sujeto a todo tipo de miserias, penalidades y desgracias, incluyendo tortura física repetida más de 20 veces que le dejaron secuelas físicas de por vida. Sobrevivió. Y claro, la gran pregunta siempre fue, bueno, ¿y cómo conseguiste sobrevivir? ¿Por qué muchos de tus compañeros no lograron sobrevivir? Y su respuesta fue automática y creo que tendrá que resonar para todos nosotros, porque dijo, bueno, los que murieron como moscas, no con esa expresión, pero los que realmente sobrevivieron con menos facilidad fueron los optimistas. Todos aquellos que pensaban, bueno, esto es transitorio, de aquí a unas semanas nos liberan, de aquí a Navidades estamos fuera, llegaba Navidades, de aquí a Semana Santa vamos a salir de aquí. Todos esos acabaron con el corazón quebrado, la emoción doblada y acabaron sucumbiendo. Él no lo hizo y nos dejó esta paradoja de Stockdale, que lo que dice es que él consiguió sobrevivir porque dijo, yo nunca negué la realidad, hay que confrontar la realidad, aunque sea brutal, aunque sea dramática, y al mismo tiempo tener la confianza de que vamos a salir de esto, de que vamos a salir adelante y encontrar una solución. Aunque no sepamos cómo, aunque no sepamos cuándo, aunque no sepamos a qué coste. Yo creo que esta paradoja nos involucra a todos los que trabajamos en sostenibilidad, muchos desde hace más de 20 años, los que los conozco, y a los que trabajamos todavía en todos estos temas, las empresas en el día a día. ¿Por qué? Porque la realidad es ciertamente dramática, las tendencias no son buenas. En el World Economic Forum, que tenemos como misión Improving the State of the World, podéis comprobar o pensar que efectivamente podríamos estar totalmente deprimidos y destruidos a estas alturas, pero conservamos esa fuerza de decir hay que redoblar esfuerzos, hay que seguir para adelante. En los siguientes minutos, pocos, voy a oscilar entre esos dos polos, entre el polo de confrontemos la realidad brutal y el polo de podemos influenciar algunas de las cosas y podemos conseguir resultados conjuntamente. Empecemos con el eje social o el eje del trabajo. La pandemia nos ha dejado un panorama nuevo. Muchos decían que a lo mejor iba a ser mejor. No sé si es mejor, desde luego es muy diferente. El panorama del trabajo de hoy está caracterizado, el que ha emergido después de la pandemia, por 5 grandes tendencias. La primera es mayor desigualdad salarial, también dentro de las empresas, entre economías, problemas de acceso a la flexibilidad, donde hemos visto una divergencia entre tipos de trabajadores, una epidemia, que yo creo que esto os va a resonar a todos, de temas de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, burnout, que es mucho más visible ahora en todas nuestras organizaciones, un cuestionamiento de las políticas de igualdad o un retroceso a veces de las políticas de igualdad que, curiosamente, empiezan a ser parte de esta llamada batalla cultural, pero que internamente también hemos visto que muchos de los avances o el efecto de la pandemia ha sido desigual entre hombres y mujeres, entre colectivos más desfavorecidos, y una creciente urgencia por reeducar, reformar a nuestras plantillas, por los cambios tecnológicos y por todos los cambios que están ocurriendo en la sociedad. Nuestra respuesta a estas nuevas tendencias del trabajo ha sido
atajar estos cinco factores creando lo que llamamos el Good Work Alliance, una alianza por el buen trabajo en el que pedimos a las empresas que son partners focalizar sus esfuerzos en estos cinco factores, compartir prácticas, toolkits y intentar acelerar el esfuerzo y los progresos en estas cinco áreas. Esta es una mirada rápida al mundo del trabajo pospandémico. Pero si elevamos la mirada y pensamos en lo que es el entorno de nuestro ecosistema, lo que está pasando a nivel de cambio climático, y aquí voy a volver a cómo esto está afectando el eje social, los científicos del clima nos están alertando sobre 16 tipping points o puntos de inflexión que podríamos pasar dependiendo del grado de calentamiento de la Tierra. No necesitáis ver todos ellos. Llamo vuestra atención con aquellos que están en color azul oscuro, porque todos esos son puntos de inflexión con un impacto en el clima a nivel global. Y muchos de esos puntos en azul oscuro están en las zonas polares. De hecho, se podría hablar de una agenda polar que es crítica para todos nosotros, pero que ciertamente a veces queda como un poco lejana a muchas de nuestras empresas y de muchos de nuestros gobiernos. Estos puntos de inflexión no se sabe en qué punto los vamos a pasar o incluso si alguno de ellos lo hemos superado ya. De hecho, no hay consenso si la desestabilización del oeste de la Antártida ha empezado ya o todavía estamos a tiempo de demorarla. Lo que está claro es que lo que creemos es que, sin duda, hay que intensificar los esfuerzos de descarbonización. Muchas de vuestras empresas, habéis hablado de eso hoy, el Net Zero, las agendas de Net Zero, pero igualmente creo que tenemos que empezar a hablar urgentemente de políticas y programas de adaptación para los negocios, para las sociedades, porque los efectos del cambio climático, aunque los consigamos minimizar y algunos de los que estamos viendo ya, van sin duda a afectar a todas las industrias y a todas las sociedades. En concreto, y hablé antes, muchos de ellos afectan a las regiones polares. Hay una probabilidad muy grande de que el nivel de las aguas suban y afecten a las zonas costeras, por lo que habéis visto y por cómo todos los modelos de predicción están enfocando. Efectivamente, eso va a crear mucha disrupción en el mundo y va a crear potencialmente mayores olas migratorias. Pero ahí también tenemos una oportunidad, porque en el fondo muchos de los problemas que tenemos como sociedad son problemas de envejecimiento en muchos de los países y países que tienen curvas demográficas donde hay potencial de trabajadores. ¿Dónde está la oportunidad ahí? Que en realidad tenemos que hacer un esfuerzo por hacer un mejor matching de la formación o de los skills de los distintos pools de trabajadores que va a haber a nivel global. De tal forma que, de algún modo, lo que hay que lanzar es, y algunos de vosotros os habéis referido a ese tema, un esfuerzo global de reskilling y de reeducación a nivel global que afecte a la mayor parte de los países, a las plantillas, las distintas empresas, para adaptarse, por un lado, al cambio climático que estamos viendo y potenciales movimientos migratorios globales, y también a los cambios tecnológicos que están afectando a todas las empresas. Quiero acabar simplemente con un apunte respecto a la tecnología. Porque estaba convencido, y bueno, lo vi en el programa, aquí vamos a hablar de inteligencia artificial. Es el hype del momento, es el tema estrella. De hecho, en nuestra reunión anual en Davos va a ser uno de los ejes temáticos, no el único, pero va a ser uno de los ejes temáticos que vamos a abordar. Hay temas claros de gobernanza de la inteligencia artificial que tenemos que atajar. Pero la tecnología es mucho más que la inteligencia artificial. La tecnología puede también proveer algunas oportunidades de mejora en algunos de los grandes retos que tenemos en nuestras sociedades. He traído dos ejemplos. Tenemos un informe que habla de las tecnologías emergentes cada año y que analiza, digamos, su impacto respecto a los ejes de people, planet, prosperity, equity. Y hay ideas interesantes de cómo desarrollos tecnológicos pueden ayudar en esta agenda social ambiental combinada, ¿no? A mí me llamó la atención desarrollos en el metaverso para temas de salud mental, por ejemplo. Pero hay desarrollos muy interesantes en temas de agricultura y agua.
O sea, que la tecnología, más allá de la inteligencia artificial, es un espacio para que exploremos también oportunidades. Acabo con un poco como empecé. Los retos son enormes, no nos podemos llevar a engaño, o la tendencia no es particularmente prometedora, pero realmente lo que nos tiene que llamar es a redoblar esfuerzos, coordinarnos mejor entre sociedad civil, gobiernos, empresas y todos los actores que realmente tienen algo que decir y algo que aportar en las soluciones que todos necesitamos. Muchas gracias, Ricardo. De vuelta a ti.